Vamos a tomar una cuerda de 30 centímetros, le vamos a hacer un nudo y lo vamos a sujetar. A la cuerda de 30 centímetros vamos a enhebrarles las 10 cuerdas de 3 metros. Vamos a doblar a la mitad, juntando los extremos, doblamos, pasamos el doblez abajo de la cuerda y los extremos pasamos por adentro y estiramos. Así con todas las cuerdas, con las 10 cuerdas. Estiramos. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuerdas. Vamos a sujetar y vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer nudos cuadrados. La cuerda de la izquierda pasa por arriba. Se forma una P. Acá tenemos la P. Tomamos la del otro extremo, pasamos por abajo y adentro y estiramos. Ahora hacemos la P para este lado, no, ahora hacemos la P para este lado, pasamos por arriba, hacemos la P, pasa por arriba, por abajo y por adentro. Este es el nudo plano. Vamos a tomar 4 cuerdas. Vamos a doblar la de la izquierda como una P arriba de las cuerdas de relleno, levantamos la de la derecha, pasamos por arriba de la P, pasamos por abajo y por adentro. Estiramos las 2 cuerdas. Y ahora hacemos la próxima, una P para este lado, pasamos por arriba, por abajo y por adentro y estiramos las 2 cuerdas, la de la derecha y la izquierda. Así vamos a hacer con todas las demás. Primera hilera de nudos planos, sujetamos, ahora vamos a dejar en suspenso las 2 de la derecha y las 2 cuerdas de la izquierda. Estas no se van a trabajar ahora. Vamos a hacer con 2 cuerdas que me quedaron más las 2 de al lado, de nuevo, nudos planos.
segunda hilera de nudos planos. Vamos a hacer descender, nudos planos en descenso. Dejamos en la primera hilera 2, ahora en la segunda dejamos en suspenso 2 y 2. Y volvemos a trabajar. Nudos planos. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos 4 y ahora vamos a hacer 3 nudos planos. En la tercera hilera, 3 nudos planos. Terminamos 3. Volvemos a dejar en suspenso 2 cuerdas del extremo derecho y 2 del izquierdo. Y volvemos a hacer. Ahora vamos a hacer 2 nudos planos. En la cuarta, 2 nudos planos. Y en la quinta y última dejamos sin trabajar de este lado y de este, y nos quedan 2 cuerdas para hacer el último nudo plano. Quedó así nuestro triángulo. Ahora vamos a seguir trabajando. Para este lado, un nudo plano, también dejamos 2 y tomamos 2 y hacemos otro nudo plano. Dejamos 2 y tomamos 2, otro nudo plano, dejamos 2 y tomamos 2 nudos planos. Ahora vamos a repetir este diseño del lado izquierdo. Empezamos. Tiene que quedar en la misma altura. Ahora tomo 2 de ahí y 2 de acá. Este es el centro. Ahora tenemos que hacer de este lado. Tomamos 2 y 2. Dos y dos. Nudo plano usando 2 cuerdas. Usamos 2 y bajamos 2. Ahora vamos a hacer en el centro un nudo plano doble, usando 2 cuerdas y 2 cuerdas. Un nudo plano, usando cuerdas doble. En vez de 2 tenemos 4 y en vez de 1 tenemos. Y apretamos, estiramos
y volvemos. Tenemos el nudo. Y ahora vamos a hacer este, de nuevo esta forma. Usamos 2 y 2. Usamos 2 y 2, 2 de este lado y 2 de acá. Se va formando la florcita. 2 y 2. Vamos de este lado, usamos 2 y 2. Usamos 2 y 2. Dos y dos. Se hace y cerramos juntando 2 y 2 para tener este mismo diseño. Un rombo de nudos planos. Este escalado, ahora vamos a hacer uno completo. Hacemos 2 nudos. Primera, segunda, ahora tercera. Acá, 2, ahora hacemos 3 nudos, agarramos acá en el centro, acá, y de acá. En la otra hilera vamos a tener, vamos a empezar por acá, hacemos 2, 1, 2, tres, y 4. Ahora la última, vamos a tener. Vamos a volver a tomar hoteles de acá y vamos a hacer todo nudo plano. Es el centro, ahora vamos afuera, a los extremos.
extremo y estamos en el centro del rombo. Rombo de nudos planos. Acá fuimos aumentando, ahora vamos a ir bajando. Saco 2, dejamos en suspenso, 2, estos no se trabajan. Y empezamos a hacer nudos planos intercalados toda la fila. Toda acá, acá, acá y acá. Ahora, sin trabajar este, así hacemos descendente. Ahora, acá, acá. 1, 2, 3, ahora hacemos 2 nudos y ahora sacamos el posible, terminamos nuestro rombo de nudos planos, rombo de nudos planos, rombo de nudos planos y uno central. Ahora vamos a repetir este diseño acá abajo. ¿Se acuerdan? Hacemos 2. Muy bien, del otro extremo vamos a ir haciéndolo. Vamos a hacer repetir esta flor central acá. Nudo plano. Tomando doble largo. Y volvemos. Así, igual que este diseño, igualito este diseño. Terminamos este diseño y ahora vamos a darle fin con este rombo, pero vamos a ir aumentando. Tenemos 1, vamos a ir por 2 nudos planos. En esta hilera, 2 nudos planos. Y así vamos a ir aumentando. Tenemos una guarda de 40 centímetros que se puede aplicar a un bolso o a una almohada. 40 centímetros. Vamos a darle el final. Agarramos una cuerda de 30 centímetros, le hacemos un nudo. Sujetamos. Y vamos a hacer así, damos una vuelta por arriba y por este lado, nudo festón, así, bien cerquita, y volvemos a dar una vuelta y pasamos por abajo. Así con todas las cuerdas, nudo festón, pasamos
aquí. Y de nuevo, acá. Bien cerquita del nudo plano. Al terminar, hacemos otro nudo. Y esto se pega atrás, así. Igual que la de arriba, se pega atrás. Con hilo o con pegatela. Y los excedentes se cortan, se pueden dejar fleco o pegados atrás. Si uno los pega, quedaría así. Los pega por atrás, corta cortito y los pega.